Ojalá que haya una solución lo más pronto posible para los vecinos de este sector. Vamos a otro tema. Este miércoles a las 4 de la tarde la noticia nacional estará centrada en la Cámara de Diputados, donde tendrá escenario la décima interpelación a la que será sometido un ministro de Estado en democracia. Por primera vez, un parlamentario de nuestra zona, en este caso Víctor Torres, será el encargado de interpelar, en este caso al ministro Jaime Mañalich. Y la técnica en definitiva es un interpelador, que en este caso soy yo, tengo hasta 3 minutos para darle una pregunta al ministro, luego él tiene hasta 5 minutos para responderla, uno puede pedir o no aclaración de la pregunta que le ha realizado, y así sucesivamente hasta llegar al final del cuestionario, donde luego interviene un diputado representando cada una de las bancadas que han estado allí presentes, a favor o en contra de lo que ha dicho el ministro Mañalich. A puertas de la primera interpelación que un parlamentario de la zona encabezará ante un ministro de Estado, el diputado por San Antonio se refirió a la preparación del cuestionario al que será sometido mañana el titular de Salud, Jaime Mañalich. A las 4 de la tarde del miércoles, en la sala de la Cámara de Diputados, se vivirá la décima interpelación a un ministro de Estado desde el regreso a la democracia. 8 encabezadas por la oposición en los gobiernos de la Concertación y una en la época del presidente Piñera a la exministra de Obras Públicas, Magdalena Matte. La décima será encabezada por primera vez por un parlamentario que representa la provincia de San Antonio y Casablanca. En entrevista con Chilena FM, el diputado de C espera que el protegido de Piñera, como llamó al ministro, pueda responder y aclarar cada uno de sus anuncios, los que no se han concretado y donde es un hecho, dijo, que la salud en Chile ha experimentado un retroceso. Estamos completamente preparados, por cierto que vamos a preguntar respecto a lo que ha ocurrido con el compromiso de nuevo hospital en Casablanca, firmado hace muy poco, y lo que está ocurriendo con el Claudio Vicuña a propósito, digamos, de este hospital que nunca ha llegado y que solo está en fase previa de licitación el diseño e ingeniería. Pero también vamos a consultar respecto a varios otros hospitales que tenemos antecedentes en el país, han vivido situaciones similares. Los temas a abordar serán incluso los relativos a varias otras deficiencias que se han mostrado en la salud pública, entre ellas las listas auge. Hay que recordar que él hizo una campaña millonaria diciendo que se habían acabado las listas de espera auge, y hay mucha gente, y es cosa de preguntar en San Antonio mismo, que todavía está esperando para que le resuelvan la patología auge. ¿Y para qué decir las enfermedades no auge, que realmente tienen a mucha gente con posibilidad de atenderse con algún especialista hasta 2 o 3 años más? Esa misma razón es la que nos ha motivado para poder hacerle este tipo de consultas e interpelarlo. Desde las 4 de la tarde, la interpelación al ministro será noticia nacional a través del canal de la Cámara de Diputados, donde el ministro deberá responder, entre otros temas, a los anuncios de construcción del nuevo Claudio Vicuña.